Así fue el cumpleaños número 37 de Iván Guzmán. Iván Archibaldo Guzmán Salazar nació en 1983, el 15 de agosto, de septiembre o de julio. Ok, eso no está muy claro, pero según Google, es esta fecha. Hoy es el cumpleaños de Iván Guzmán, uno de los capos más misteriosos y controversiales del siglo XXI. Así que si quieres saber cómo fue el cumpleaños de este capo y qué ocurrió en este día, no quites el video. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, es una persona que además de posicionarse como uno de los mayores capos de Latinoamérica, también era alguien que le gustaba disfrutar de los momentos familiares y acogedores que les brinda su círculo más cercano. Es por eso que en repetidas ocasiones formó varias familias. Y justo en el tercer matrimonio nace Iván Guzmán. El hijo del capo es bastante parecido a su padre en cuanto al físico y su manera de ser. Es por eso que se desconocen varios aspectos de la vida del chapito. Sin embargo, lo poco que se encuentra disponible son realmente joyas. Conocido en el mundo en como el Chapito y Don Iván, este capo ha tenido una larga historia que figura perfectamente para una película o serie de Netflix. En pocas ocasiones, se ha contado con la presencia de este capo en lugares sociales, y en ellas es cuando se aprovechan a crear contenido para textos, imágenes y corridos. Su primera presencia en las cámaras fue en el año 2005. El capo se encontraba en una fiesta, la cual finalizó. Hey Iván tuvo que irse del lugar. Después de algunos kilómetros recorridos en la ciudad de Zapopan, un operativo policial detiene el auto de Iván Guzmán, que justo esa noche se encontraba solo en el vehículo. Según el informe policial de aquel entonces, le pidieron al joven Iván que se identificara con los policías. Iván se negó. Las autoridades sospecharon y lo arrestaron, sin saber que aquella persona que llevaban esposada se trataba del hijo del señor de las montañas. Esta información suele variar demasiado y depende mucho de quién te la cuente. Algunos dicen que lo atraparon en una fiesta, otros que realizaron un operativo especial para capturar al hijo del capo, y por último mencionan que fue en un retén policial en donde Iván se detuvo y policías municipales se percataron del gran parecido que tenía el Chapo Guzmán. Lo cierto es que después de saber con quién trataban, Don Iván fue transferido al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en donde se llevaría a cabo un juicio por cargos como lavado de dinero y actividades ilícitas. Esto implicaría aproximadamente 5 años en el centro de readaptación, pero a falta de pruebas y fundamentaciones, el capo salió caminando por la puerta en menos de lo que te imaginas. Después de eso, perdieron el rastro de Iván Guzmán por mucho tiempo. El capo es una persona que no es fácil de rastrear ni ver, pero fue hasta el 2012 que su presencia inundó las calles de Culiacán y las oficinas de la DEA y el FBI. Se trataba de una imagen bastante particular, la cual formaba parte de un mapa conceptual de la supuesta estructura de los cabecillas o tenientes para Joaquín Guzmán Loera. En esta aparecen Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, dos de sus hijos que justo ese mismo año serían anexados a la lista de nacionales especialmente designados, a la par de sus hermanos Joaquín López y Alfredo Guzmán. La presencia de Iván no era una sorpresa, los locales ya conocían y escuchaban hablar del Chapito. El pasar del hijo del señor Guzmán ya era cotidiano en la ciudad, y poco a poco Guzmán se ganaba un lugar en el cartel y con el pueblo. Iván Guzmán ha tenido protagonismo en estos últimos años. En agosto del 2016, se filtró un video de un presunto levantón realizado al hijo del capo en Puerto Vallarta, en un restaurante llamado La Leche. Luego, en 2018, Don Iván permite una entrevista personal a Ernesto Rodríguez Amari para la revista Kanak, una revista belga. Que por cierto, si quieren que hable de ella, compartan el video, denle like y coméntenme aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, se habla de la presunta presencia de este capo el 17 de octubre del 2019, en la captura y liberación de Ovidio Guzmán, siendo él la mente del golpe a las Fuerzas Armadas y al gobierno mexicano en Culiacán. Ante estos acontecimientos, más que un prófugo de la ley para los Estados Unidos, Iván Guzmán se ha vuelto una figura mediática en las redes sociales, teniendo grupos en pro y en contra. El hijo del capo ahora goza de una fama a nivel internacional, siendo esto un motivo para hacerle corridos a su nombre, pinturas, arte y por supuesto cuentas dedicadas 100% a él, subiendo imágenes y videos inéditos del capo. El cumpleaños de Iván Guzmán puede haber sido un día bastante especial. La fecha y la edad son aspectos que se desconocen con exactitud. Sin embargo, el cumpleaños de Iván pudo conmemorarse con una fiesta enorme, galardonada de invitados muy especiales
especiales, con bebidas, comida y sus familiares, con sus bandas preferidas, tocando sus corridos más especiales y sus favoritos, en su lugar y tiempo especial. O también pudo tratarse de un festejo más exclusivo con un vínculo más cercano, como sus amigos y familiares. Esto sería un vívido ejemplo y compartiría la similitud de sus palabras en la entrevista hecha por Ernesto Rodríguez Amari. Esto nunca lo sabremos con exactitud. Sin embargo, sí podemos conocer qué es lo que pasa en las redes sociales. De hecho, en Instagram ronda una cuenta que dice ser propiedad de Iván Guzmán y que justo a las 12 pm del 15 de agosto sube una historia dando las gracias por todas las felicitaciones y buenos deseos a su persona. Los seguidores de esta cuenta se encargaron de felicitar al capo de México de diversas maneras, desde corridos, dibujos, pinturas, imágenes y textos dedicados al Chapito. Es por eso que te dejaré una recopilación de todos los mensajes, fotos, videos y un corrido muy especial que elegí yo, de los cuales se subieron en el día del festejo de Iván Guzmán. Si es que por alguna razón la cuenta de Real Iván Guzmán llega a subir una publicación aún más a redes sociales, la tendrás justo ahora en pantalla. Sin más que añadir, te dejo con la recopilación de todo lo que ocurrió en el cumpleaños del capo, las felicitaciones que le mandaron, los corridos que le dedicaron y las pinturas e imágenes que se hicieron a su nombre. No olvides hacerte miembro del canal si quieres fotos y videos inéditas de Iván Guzmán, que estaré subiendo algunas publicaciones e imágenes a la vez que subo este video para todos los miembros. Comparte este video y dale like para que más gente se entere que hoy es el cumpleaños de Iván Guzmán. Recuerda que tengo algunos videos pendientes con ustedes que son muy importantes, así que activa la campanita si los quieres ver antes que nadie. Yo soy Emir WF y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Es el avión presidencial, o nos vamos por tierra o mar, y hacer un carro deportivo sin dejar de ser precavido. Y sigue en curso mi reloj, imposible tapar el sol cuando algo viene de familia. Se nace rodeado de envidias, a devolver el tiempo atrás. La única posibilidad de recordar tú lo que vives, y eso no hay nadie que lo quite. Y a donde llego se nota que soy un chapito. La super no se despega, el chulo monta el tiro. Los talibanes y los que siempre andan conmigo, con mi carnal el Alfredo, al completo el equipo.